que estábamos con la fototransducción y ya vimos claramente que para que se produzca fototransducción tienen los fotones que incidir sobre algún fotopigmento, que en este caso, en el caso que se ha estudiado muy bien, que es en el caso de los pastones, el fotopigmento es la rodopsina. La rodopsina se encuentra situada en los discos membranosos y está, como veis aquí, apretada a lo largo de los discos. Y la rodopsina, a ver, por favor, callaros, está compuesta de una proteína que es la usina y del grupo prostético que es el 11-cis-retinal. El 11-cis-retinal es el cromóforo y se llama así porque es la parte que absorbe la luz. Cuando no hay 11-cis-retinal, la usina no absorbe luz. Y lo que necesitamos es que, puesto que lo que se tiene que transducir es una señal luminosa, necesitamos una molécula que tenga capacidad de absorber la luz. Pues bien, el 11-cis-retinal, que es un precursor de la vitamina A, cuando la luz o los fotones inciden sobre él, cambia de 11-cis a todo trans, es decir, que se isomeriza. Y esta isomerización provoca que la molécula en donde está alojado el 11-cis, que es la usina, cambie su configuración, de modo que la cola intracitoplasmática, como veis aquí, está encogida y aquí se deshace, se alarga por el cambio conformacional que ha sufrido. Este cambio conformacional le lleva a presentar una molécula que es la metarrodopsina 2, que es la activa, y la metarrodopsina 2 va a estar activa durante unos minutos. Bien, vamos a la parte eléctrica y a la parte de la amplificación. La parte eléctrica, y por favor callaros, por favor, porque la clase va a ser larga y es difícil, así que estoy enlazando ahora despacio, pero vamos a ir luego poco a poco, así que por favor, atentos. Tenemos que decíamos ayer que cuando está en oscuridad el foto, ¿cómo se llama? El fotorreceptor está despolarizado y cuando se ilumina el fotorreceptor se hiperpolariza. Esto es debido, como veis aquí, a la permeabilidad al sodio, que es mayor cuando está sin luz que cuando está con luz, lo cual indica que hay algún canal de sodio que está abierto en condiciones de oscuridad que se cierra cuando incide la luz. Y lo que ayer nos faltaba por ver exactamente, por lo menos bien, es por qué se cierran esos canales de sodio. Bien, entonces, aquí vemos un potencial de receptor, de un fotorreceptor que cuando incide la luz sobre él se hiperpolariza. Esta es toda la vía, la ruta por la cual un fotón que ha actuado sobre la rodopsina va a provocar un cierre de canales de sodio. Y todo esto comprende, como decíamos ayer, una serie de moléculas que recuerdan bastante a la neurotransmisión metabotrópica, porque en este caso la rodopsina sería como el receptor, el que la activa, en este caso la luz no es un neurotransmisor, y cuando se activa y pasa a metarrodopsina 2, que está unos minutos en esta configuración, va a estar activando una proteína G, que es la transducina, que en condiciones de inactividad está unida al GDP y cuando se activa se une al GTP. La transducina tiene la subunidad alfa que se encarga de activar una fosfodiesterasa específica para el GMP cíclico, de modo que esta fosfodiesterasa lo que hace es hidrolizar el GMP cíclico, haciendo que pase de la forma activa del GMP cíclico a GMP. Una vez que se ha hidrolizado, todos los canales que son GMP cíclicos dependientes, al disminuir la concentración del mismo, muchos de ellos se van a cerrar. Dependiendo qué cantidad de fosfodiesterasa esté activa, el número de canales va a ser mayor y, por tanto, también la hiperpolarización será mayor. Con lo cual, dependiendo de cuánta metarrodopsina se active, vamos a tener mayor número de canales activos, perdón, mayor número de canales de sodio GMP cíclicos dependientes cerrados y, por tanto, la hiperpolarización va a ser mayor. Aquí tenemos, esto está sacado del BEAN, un esquema ya con dibujos de lo mismo, la rodopsina con la parte, con el cromóforo ahí en el centro, en condiciones de reposo, está inactiva, y tenemos todos los protagonistas, como son la transducina, que es, es una proteína de la familia de proteínas G, la fosfodiesterasa y el canal de sodio GMP cíclico dependientes.
Cuando la luz incide, lo que ocurre es que esta se isomeriza, el 11 cisretinal se pasa todo trans, se activa la transducina, la fosfodiesterasa empieza a hidrolizar el GMP cíclico, disminuye la concentración de GMP cíclicos, con lo cual se cierran los canales. De modo que, como la intensidad de la luz va a ser procesada, en este caso, por el fotorreceptor, mientras más luz va a haber más hiperpolarización, y eso va a ser debido a que se van a absorber más fotones, la amplificación del proceso va a ser mayor y todo esto va a depender de la adaptación de los fotorreceptores. Nosotros sabemos que un fotorreceptor, un bastón, que está muy adaptado a la oscuridad, va a ser capaz de cambiar más milivoltios con un mismo estímulo luminoso que si está poco adaptado. Eso se ve muy bien porque nosotros, cuando entramos en un cuarto oscuro y salimos de una zona muy luminosa, de una tarde soleada de agosto, no vemos nada porque nuestros bastones no están adaptados. Con lo cual, la hiperpolarización va a estar dependiendo de la adaptación, va a estar dependiendo de la cantidad de fotones que absorba y, por tanto, del proceso de transducción que lleva. ¿Qué es el proceso de amplificación? Dijimos que los bastones, con respecto a los conos, tenían una capacidad de amplificación mayor. Y además, porque tenían una capacidad de amplificación mayor, el procesamiento temporal era más lento. Por eso, cuando veíamos una luz parpadeando a 50 Hz, la podemos ver con los conos y no con los bastones. Pues el proceso de amplificación, que lentifica todo el proceso de transducción de los bastones, es esto que vemos aquí. Vemos que una rodopsina, cuando es activada por los fotones, va a provocar que aproximadamente unas 100 moléculas por segundo de transducina se activen, las cuales hacen que activan unas 100 moléculas de fosfodiesterasa por segundo. Y cada molécula de fosfodiesterasa es capaz de hidrolizar 10 moléculas de GMP cíclico, con lo cual 100 provocarán la hidrólisis de 100.000 moléculas por segundo de GMP cíclico. Todo esto implica que un bastón, en este caso, que esté bien adaptado a la luz, con una única activación de una rodopsina, es capaz de cerrar 250 canales de sodio GMP cíclicos dependiente, lo cual motiva que dejen de ingresar dentro del interior durante ese segundo aproximadamente de 1 millón a 10 millones de iones de sodio. Como no está entrando el sodio, la célula se hiperpolariza. Esa es la causa del potencial de receptor, que sea hiperpolarizante. Deja de entrar un ion que es positivo. Si deja de entrar un ion que es positivo y que está entrando en condiciones de reposo, lo que sucede es que se hiperpolariza por falta de corriente hacia adentro, que en este caso es una corriente de iones de sodio. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cuánto se hidrolizaba la fosfodiesterasa por segundo? 1.000. Por eso tenemos que son 100.000. Vale. ¿De acuerdo? Cada fosfodiesterasa por segundo hidroliza 1.000. Con lo cual, si tenemos 100, serán 100.000. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, tú, te hace mucha gracia. Es gracia que te rías mucho. Digo que si tiene gracia el tema que cuento. Yo me llama la atención. Bueno, total que tenemos que toda la fototransducción comprende, fijaros, por un lado el estímulo luminoso que activa la rodopsina hasta la parte de recepción, luego viene toda la cascada enzimática que comprende la amplificación, que es la que acabamos de hablar aquí, y luego ya viene el efecto eléctrico, que es el canal de receptor, en este caso el canal de sodio GMP cíclico dependiente, que se cierra. Con lo cual hay una corriente de receptor. Esta corriente de receptor es, al dejar de haber una corriente hacia adentro, es como si hubiera una hacia afuera. Por eso este tipo de corriente es justamente por dejar de haber. Y esto provoca un potencial de receptor que es hiperpolarizante y va a modularse la liberación de neurotransmisor. Es decir, que la liberación de neurotransmisor, que en condiciones de no estímulo luminoso es alta, cuando incide el estímulo luminoso disminuye. Y todo eso va a codificarse por la célula ganglionar. Fijaros que aquí en medio va a haber unas conexiones sinápticas que no se codifican, no hablo de codificación. ¿Por qué? Porque la retina, la mayor parte de las células de retina, no tienen potenciales de acción. Ni los bastones, ni las células bipolares,
ni las células horizontales y tan solo algunas células amacrinas. Las únicas que realmente codifican el estímulo, porque ya hemos dicho que codificar es el modo de transducir o digamos o de representar la información de la transducción mediante potencialización, con lo cual solo codificará en este caso las células ganglionares, que son las que su axón abandona el ojo llevando la información codificada de la luminosidad que incide sobre el ojo. Bien, esto sería en resumen todo lo que estamos viendo. Todos estos procesos de transducción que hemos hablado se están realizando a nivel del segmento externo, porque a nivel del segmento externo está el fotopigmento y a nivel del segmento externo están los canales GMP cíclicos dependientes. ¿Sí? No, es que me mirabas como si me fueras a preguntar. Bien, de modo que justamente aquí a nivel del segmento externo es donde se produce la hiperpolarización que viaja por la célula hasta el terminal sináptico, de modo que cuando está en oscuridad está más despolarizada, se libera más neurotransmisor, cuando incide la luz en el segmento externo se va a hiperpolarizar y disminuye la liberación de neurotransmisor. Ahora vamos a hablar de la adaptación. O sea, hemos dicho ya en el día pasado que tanto los conos como los bastones se adaptan a la luz ambiente. Eso es una cosa que pocos aparatos que miden luz son capaces de hacer, adaptarse a la luz ambiente. Si no tuviéramos estas capacidades de adaptación, que son muy grandes, tanto para los conos como para los bastones, solo veríamos bien en unas condiciones de luz y en unas condiciones de oscuridad. Y el resto de las intensidades estaríamos ciegos, porque tendríamos unos fotorreceptores adaptados para trabajar con una luz ambiente determinada. Esto no es así gracias a que los conos y los bastones son capaces de adaptarse a la luz ambiente. Y yo puedo leer aquí dentro de la clase, puedo leer fuera cuando estoy en el sol y puedo leer en otras condiciones distintas. Y leo bien, mientras no sea de noche oscura, mientras haya una cantidad de luz suficiente para que los conos sigan informándonos a partir de la fobia. ¿Cómo se produce la adaptación? Pues la adaptación, tanto cuando nos adaptamos a la luz, es decir, que salimos del cine un día de verano y salimos una tarde con un sol espléndido, o cuando entramos al cine, cuando hay luz, y está ya la película ha empezado y hay un rato que tú no ves en dónde están los asientos vacíos ni ves nada. Pues hay que adaptarse tanto a la luz como a la oscuridad. Ambos procesos son calciodependientes. El de adaptación a la oscuridad lleva más tiempo, lleva aproximadamente de 20 a 30 minutos. El de adaptación a la luz es más rápido y viene a ser de 5 a 10 minutos. Y todos ellos, como ya he dicho, comprenden el ion calcio. Y es que este canal de sodio, que es GMP cíclico dependiente, además de ser permeable al sodio, permea un poco de calcio, de modo que aproximadamente de cada 6 iones de sodio que entra uno de calcio. Es decir, que un séptimo de la corriente del canal es corriente de calcio. ¿Esto qué implica? Que va a haber mucho calcio en los fotorreceptores cuando estamos en oscuridad y va a haber menos cuando estamos con luz. Y el calcio tiene funciones diversas, vamos a hablar de la que más se conoce, entre ellas es inhibir a la guanilato ciclasa, que es la enzima, a ver, ¿qué os pasa a vosotros? Es que sois pocos y os tengo controlados, así que más vale que estéis callados. Bien, la guanilato ciclasa está controlada, su actividad de síntesis del GMP cíclico, a través del calcio. Es decir, que cuando hay mucho calcio se sintetiza poco GMP cíclico, cuando hay poco se sintetiza mucho. ¿Esto qué implica? Que cuando estamos en oscuridad hay poco GMP cíclico, cuando estamos con mucha luz hay mucho. Cuando hay poco GMP cíclico, a poco que se hidrolice, los fotorreceptores, bastones en este caso, van a poder responder con cierre de canales. Si hay muchos, tienen que hidrolizarse mucho para que se cierren. Entonces, los fotorreceptores están adaptados a la oscuridad porque hay poco GMP cíclico. Porque si hubiera mucho, no veríamos. Cuando hay mucha luz, tenemos mucho GMP cíclico y entonces, aunque se hidrolice mucho, para que se cierren tienen que hidrolizarse mucho más, con lo cual podemos estar viendo en condiciones de luz porque tenemos mucho más GMP cíclico.
De modo que, como en los libros que manejamos no encontramos un modo de explicar esto de la adaptación, hemos hecho la doctora Vicente y yo este esquema, en el cual tenemos en condiciones de no luz, esto que es morado son moléculas de GMP cíclico, esto rojo es el calcio. Entonces, en condiciones de no luz hay mucho calcio, con el cual se inhibe la síntesis del GMP cíclico y tenemos poco GMP cíclico. Con lo cual, con poca luz que incida, se van a cerrar canales GMP cíclico dependientes y podemos nosotros ver los cambios de luz. Cuando de repente incide mucha luz porque salimos al sol de un cine, de repente nos quedamos que no vemos nada porque se hidroliza todo el poco GMP cíclico que teníamos, con lo cual todos los canales están cerrados y nosotros estamos, no vemos. Entonces, poco a poco se van abriendo canales porque se va sintetizando GMP cíclico, porque ya no está inhibida la guanilato ciclasa. A medida que se sintetiza el GMP cíclico, se abren canales, se va despolarizando la célula y va permitiendo que veamos. Entonces, en condiciones de luz podemos responder porque tenemos mucho más GMP cíclico. Esto es lo que contamos, pero hay mucho más. Va a estar modulado en el mismo sentido que hablamos ahora, no solo por medio del GMP cíclico, que lo modula el calcio, sino que la afinidad del canal GMP cíclico dependiente por el GMP cíclico cambia dependiendo del calcio, la actividad del fotopigmento también, y siempre llevando al extremo de que nos ayuda a ver en condiciones de poca luz y nos ayuda a ver en condiciones de más luz. ¿Qué? Pues podemos ver, porque como lo que hace la luz en condiciones, tú estás en oscuridad y entonces los cambios de luz que va a haber van a ser mucho más tímidos, o sea, menores. Entonces, con poca luz que incida, la hidrólisis del GMP cíclico, como tenemos pocos, sí que se afectan los canales. Si hubiera mucho, nos afectarían. Te contesta. Patricia. Se van abriendo porque, como el calcio está inhibiendo a la guanilato ciclasa, cuando te quedas sin calcio porque ya se han cerrado los canales, la guanilato ciclasa empieza a sintetizar más. ¿Sale calcio? No. De verdad, Patricia, escucha lo que digo, no digas tú lo que yo. Cuando tienes poco calcio, la guanilato ciclasa no está tan inhibida. Entonces, como no hay hidrólisis y si hay síntesis, cada vez tienes más, vale, GMP cíclico. ¿De acuerdo? Bien. Con esto vamos entendiendo que los fotorreceptores tienen la capacidad de informarnos sobre los cambios de luz, tanto en condiciones de poca luz como en condiciones de mucha luz, porque se van adaptando a la luz ambiente. Eso ya os he dicho que cualquier cámara tiene muchas más dificultades para poder hacer eso. Por supuesto, lo que hacen las cámaras y también hacemos nosotros es cambio en el ingreso de luz. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con nuestro diafragma, que es la pupila. Es decir, que cuando estamos en un ambiente poco luminoso, la pupila se dilata para que entre más luz. Cuando estamos en un ambiente mucho más luminoso, la pupila se contrae para que entre menos. Eso es una respuesta rápida, pero como bien sabéis, muchas veces, a pesar de la midriasis y de la miosis, tardamos en ver. En cambio, la respuesta de la pupila es rápida y ayuda, que eso es lo que con la cámara de foto nosotros hacemos, o lo hace la cámara si es automática. Pero estos procesos calciodependientes que tiene el ojo son más difíciles de que lo tengan otros aparatos lumínicos, o sea que son sensibles a la luz. Con lo cual, podríamos decir que ya tenemos una idea de cómo es la fototransducción. Como nosotros sabemos que en el ojo existen dos tipos de fototransductores, que son los conos y los bastones, dependiendo de la intensidad de luz van a estar activos unos y los otros saturados, o lo contrario. De modo que cuando estamos de día con sol, los que están activos son los conos, y eso es lo que llamamos la visión diurna o fototópica. Cuando estamos en una noche cerrada, los que están activos son los bastones y es lo que llamamos una visión escotópica. Y cuando se pone el sol, hasta que ya te quedas solo con la luz de las estrellas, en medio
hay un momento en donde están activos los conos y los basotones, con lo cual hay visión ectotópica y fototópica. Y esa visión se llama mesotópica, y este sería el momento. O sea que cuando hay condiciones de luz, pues por ejemplo, después de la puesta de sol, empiezan los bastones que se han saturado, los bastones se saturan en este momento, y este es el umbral de los conos. Pues entre el umbral de los conos y hasta que se saturan los bastones es cuando tenemos la visión mesotópica, en la cual los conos están activos y los bastones también. ¿Cómo la fototransducción de los conos? Pues es muy similar a la de los bastones, presenta menos amplificación, y la cosa es que el fotopigmento de los conos tiene tres distintos, no es como el fotopigmento de los bastones, y cada uno va a tener una absorbancia máxima de luz para tres tipos de longitudes de onda de la luz visible. Por eso los conos nos permiten ver en color y los bastones no. Y pasamos a la segunda parte de este tema. Ya hemos llegado a conocer cómo la fototransducción, pero decíamos que la retina no solo realiza la fototransducción, que eso se realiza exclusivamente en los fotorreceptores, sino que el conjunto de células de esta especie de capas que forman parte de la retina, todas estas células van a procesar la información. Y ese procesamiento va a hacer que ya la información, como va a ir procesada, va a ocupar menos espacio. De modo que con los más de 100.000 millones que tenemos eran 120 millones de fotorreceptores. Bueno, pues con estos fotorreceptores podemos llevar la información si la procesamos, por lo cual no ocupa tanto espacio, por el millón de axones que son los que salen, que son los axones de las células ganglionares. Pues bien, todo esto va a ser debido a las células que hay en la retina, y vamos a ver cómo se procesan. Cómo se procesa va a depender, por supuesto, de las conexiones sinápticas que existen en la retina y de las células que van a protagonizar estas conexiones sinápticas. Lo que pasa que cuando esto primero se estudió en los años 50, lo estudió Stephen Kufler en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, y en ese momento no se podía hacer registros intracelulares. Por eso en ese momento no sabíamos cómo era la fototransducción ni sabíamos muchas otras cosas que yo os he contado ahora. Y lo único que se podía hacer en ese momento eran registros extracelulares. Se hacían registros intracelulares de las células de la son gigante del calamar y células muy grandes, pero células pequeñas todavía no se había desarrollado bien la técnica de registro intracelular para células de mamífero pequeñas. Entonces lo que hacía este investigador era que a los gatos les iba incidiendo luz en la retina y registraba extracelularmente la actividad de las células ganglionares, que son las que tienen potenciales de acción. Entonces, extracelularmente yo no puedo registrar lo que pasa con un fotorreceptor, porque la señal, esa hiperpolarización o despolarización, es tan pequeña que yo fuera no la puedo registrar. Pero sí que puedo registrar un potencial de acción, que aunque intracelularmente mide 100 milivoltios, extracelularmente puede medir 1 o 2 milivoltios y yo lo registro. Pues bien, de este modo, Stephen Kufler pudo conocer los campos receptivos de las células ganglionares que salen de la retina, y también pudo conocer cómo se activaban dichas células. Entonces, lo primero que él pudo ver es que cuando incide la luz sobre la retina, van a una célula ganglionar va a cambiar su frecuencia de descarga, por lo tanto podemos decir que esa zona de retina, en ella se encuentra el campo receptivo para esa célula ganglionar. Y ese campo receptivo de esa célula ganglionar, su tamaño va a depender de la convergencia de información que haya. Si hay poca convergencia de información, será pequeño. Si hay más, como veis aquí, es que la imagen no es muy buena, pero ahí está la célula ganglionar y está recibiendo información de tres fotorreceptores, con lo cual el campo receptivo de esta célula ganglionar comprendería esos tres fotorreceptores como mínimo. Lo lógico es que van a ser más porque, como vamos a ver ahora, los campos receptivos son redondos, no son líneas, con lo cual, de las células ganglionares, cuidado, con lo cual tienen que ser mucho más de tres. Pues bien, creo que la definición de campo receptivo la sabéis, porque justamente, como dijimos en la introducción del sistema sensorial,
el sistema visual y el somatosensorial son los que tienen la definición perfecta, porque justamente campo receptivo, en este caso, es la zona de retina que cuando se activa va a provocar, es decir, cuando se ilumina en este caso, va a provocar cambios en la frecuencia de descarga de la neurona que tiene ahí el campo receptivo. Pues bien, Stephen Kufler, cuando en el 1953, estudiando las células ganglionares de retina, cómo eran los campos receptivos, primero encontré una cosa. Y esto sí que es diferente a lo que vemos en el somatosensorial. Cualquier célula ganglionar que registrara en condiciones de no luz, con lo cual para nosotros teóricamente no estímulo, ahora si decimos que el estímulo es no luz, pues es comprensible, depende a qué llamemos estímulo, pero vamos a mantener que el estímulo es la luz. Si el estímulo es la luz y no la oscuridad, decimos que en condiciones de no luz, que es no estímulo, sí hay frecuencia de descarga. Las neuronas ganglionares están descargando en condiciones de oscuridad. La siguiente cosa que vio es que cuando miraba sus campos receptivos de esa neurona, está descargando condiciones de oscuridad, pero cuando yo ilumino unas zonas de retina, su frecuencia de descarga cambia y veo que la zona de retina que le hace cambiar a cada célula ganglionar es una región circular de la retina, de modo que podemos decir que el campo receptivo de estas células ganglionares son circulares. Y lo siguiente que vio es que este campo receptivo no era homogéneo, sino que cuando incidías en una parte del campo, la frecuencia de descarga que tenía en reposo aumentaba. Cuando incidías en otra parte del campo, la frecuencia la frecuencia de descarga con respecto a la de reposo disminuía. A la zona que aumentaba la frecuencia de descarga la llama on, como que encienda la célula, la luz enciende. A la zona que disminuye la frecuencia de descarga la llama off, como que baja la frecuencia de descarga, la apaga. Pues bien, según esto, la zona central de cada campo receptivo va a ser distinta al marco periferia. Y encontraba células que cuando la luz incidía en el centro aumentaban su frecuencia de descarga y otras que cuando la luz incidía en el centro disminuía su frecuencia de descarga. A las primeras la llamó células con el centro on o encendido, a las segundas células con el centro off o apagado. Las que tienen el centro encendido, cuando la luz incide en la periferia, tienen la respuesta al revés, disminuye la frecuencia de descarga. Las que tienen el centro apagado, cuando la luz incide en la periferia, va a ocurrir lo contrario, va a aumentar la frecuencia de descarga. De modo que si vemos aquí en este ejemplo una célula de centro encendido, estamos con un foco iluminando el centro del campo receptivo y vemos que antes de que se ilumine, pues esto tiene unos potenciales de acción. Ya sabéis que, vistos extracelularmente, se pueden representar cuando hay mucho tiempo en pantalla como una línea. Pues bien, hay potenciales de acción antes. Cuando iluminamos el centro, aumenta la frecuencia de descarga, cuando lo dejamos de iluminar, disminuye. Si lo que hacemos es iluminar en la periferia del campo receptivo, lo que ocurre es que disminuye la frecuencia de descarga y cuando deja de iluminarse tiene como un efecto rebote donde aumenta un poco y luego ya vuelve a su frecuencia de descarga basal. Este es el comportamiento de un campo receptivo de una célula ganglionar con centro on, de modo que es circular, no homogéneo y puede que tenga un centro que lo enciende o un centro que la apaga. Todo esto es lo que acabo de decir y podemos pasar a la siguiente. Ahora tenemos comparadas una célula con centro on o encendido frente a una célula con centro off o apagado. De modo que si tenemos a la izquierda la célula con el centro on o encendido y a la derecha la célula con el centro off o apagado. Si la luz que es esto amarillo incide en el centro, esta parte que es la luz encendida, esta raya, aumenta su frecuencia de descarga. En cambio, a la de centro apagado disminuye y cuando la luz se apaga tiene un efecto rebote. Siempre que inhibe o disminuye la frecuencia de descarga, el efecto cuando desaparece lo que le hace ese efecto, luego hay efecto rebote de aumento de frecuencia. ¿Se está acoplando? Sí. ¿Efecto rebote por qué es? ¿A qué
Buena pregunta. Es una cosa muy típica de todas las células nerviosas del sistema nervioso que cuando las inhibes luego respondan con un efecto rebote. O sea, que aumenta la frecuencia de descarga. Sí, es un comportamiento, puede que se deba a los cambios de permeabilidad, pero es un efecto muy típico de todas las células. Bien, ahora tenemos, si la luz incide en la periferia, la ON disminuye la frecuencia de descarga y luego veis un pequeño efecto rebote, a la OFF va a aumentar la frecuencia de descarga. Cuando iluminamos todo el centro es lo mismo, pero con mayor frecuencia para la ON y menor frecuencia para la OFF, y cuando iluminamos toda la periferia, lo mismo para la ON, disminuye y aumenta para la OFF. Ahora, lo que llama más la atención es que cuando iluminamos todo el campo, el centro y la periferia, tanto para las células con centro encendido como para las células con centro apagado, la frecuencia de descarga no cambia. Esto es interesante porque uno se está imaginando que la información que sale del ojo es intensidad de luz en cada zona de la retina, y no, no. Lo que están haciendo las células de la retina cuando procesan la información es ver diferencias, no de hablar de intensidad. De modo que a una misma intensidad basal, siempre que haya la misma diferencia de intensidad entre el centro y la periferia, la frecuencia de descarga va a ser la misma. Por eso nosotros, a distintas intensidades basales de luz, nuestra respuesta, que la respuesta que sale de las células ganglionares, va a ser la misma cuando vemos un dibujo con mucha luz que con poca luz, porque lo que está saliendo de la retina, de las células ganglionares, es el contraste, la diferencia de intensidad de luz entre el centro y la periferia. Las únicas células ganglionares que son como fotómetros de la cámara de luz que informan sobre intensidad son las que tienen melanopsina, que no están conectadas con los fotorreceptores, que ellas tienen un fotopigmento que es la melanopsina, que además lo que provoca ese fotopigmento es despolarización, y son las que conectan, como sabéis, directamente con el núcleo supraquiasmático. El resto de las células ganglionares lo que van a informar es sobre contraste de luz en el campo receptivo de esa célula. Espera, hay una pregunta y ahora dos. Dime. La célula ganglionar tiene un campo receptivo, que es una zona de retina, que es circular. Cuando la luz le da en la periferia de ese campo receptivo es a lo que yo me refiero. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a ver, ¿y qué es esa? Vale, vamos a ver, ¿qué es ese campo receptivo? Pues ese campo receptivo significa que es todo el área de retina donde va a haber fotorreceptores distintos que todos al final convergen en esa célula ganglionar. Te he respondido. Ahora, podemos decir, siguiendo con luego tu pregunta, siguiendo con lo que él dice, ¿todas las células ganglionares tienen el mismo área de campo receptivo? No. Vamos a tener células ganglionares de la fóvea, que llevan información de la fóvea, donde vamos a tener un solo fotorreceptor en el centro y unos pocos en la periferia. Y esas van a ser muy discriminativas. En cambio, vamos a tener campos receptivos de la periferia de retina, cuyo centro van a ser muchos conos y muchísimos más en la periferia, con lo cual su campo receptivo va a ser muy grande y la discriminación espacial de ellas va a ser mala. Es decir, que la discriminación espacial, en este caso, que es tamaño de campo receptivo, al igual que veíamos cuando hablábamos del somatosensorial, depende del tamaño del campo receptivo y depende de qué de fotorreceptores están enviando información a esa célula ganglionar. Esquiva ella, pero bueno, luego. A ver, si es de lo mismo, sigue y luego ya acaba. Ahora, si es otra cosa, no. ¿Es otra cosa? Pues venga, di. Sí, las células que informan sobre la intensidad de la luz son un porcentaje muy pequeño de células ganglionares que hay en la retina, que son las que tienen melanopsina, que hablamos de ellas cuando estudiamos el ciclo sueño-vigilia.
Esas células son las que están directamente conectadas con el hipotálamo, con el núcleo supraquiasmático, y no están informando sobre contraste. Esas son como fotómetros, como el fotómetro de nuestra cámara. Hablan de intensidad de luz, ambiente y nada más. Vale, eso viene luego. Vale, eso viene luego. Bien, hasta aquí todo se ha entendido. Bien, entonces estamos sacando cosas muy interesantes. Estamos viendo que la retina ya está procesando muchísimo la información, porque uno, no informa sobre intensidad, sino sobre contraste, lo cual nos permite que nosotros veamos casi aparentemente igual, con mucha luz que con poca luz, porque la información que sale de retina es igual. Es decir, si en el centro de la intensidad es de 200 y en la periferia es de 220, la diferencia es 20. Y esa célula ganglionar va a mandar esa información, igual si es 200 y 220, que si es 400 y 420, o 100 y 120. Solo va a informar del contraste, de la diferencia de intensidad entre el centro y la periferia, y va a ignorar el resto. Siguiente cosa, del ojo va a ir una doble información. No sé si vosotros habéis llegado a conocer las cámaras analógicas, aquellas donde sacábamos el carrete y lo llevábamos a revelar, de modo que teníamos el negativo y el positivo. Pues bien, el ojo imita esas cámaras porque tiene el positivo, que podemos llamar a las células on, y el negativo a las células off. Todas las on y las off procesan toda la retina, de modo que del ojo sale el duplicado en negativo y en positivo. ¿Qué función tienen? Pues se piensa que las on tienen función para informarnos más cuando va incrementando la intensidad lumínica, son más sensibles, y las off van a ser más sensibles cuando se decrementa la intensidad lumínica. Por lo demás, el comportamiento es el inverso y, de algún modo, puede interesar que vaya duplicado hacia el cerebro. Todo esto creo que ya lo he dicho, vamos a ver. Lo hacen muy bien cuando la intensidad en el centro es diferente a la periferia, y esto indica que informan del contraste. Bien. Posteriormente a que Kuffler conociera, sí. ¿Puedo repetir cuál es la función de cada una? O sea, ¿cuál es la diferencia entre on y off? Vale, pues las células son como el positivo, porque cuando hay mucha luz en el centro, ellas disparan muchos potenciales de acción, cuando hay más luz en el centro que en la periferia, y las otras lo contrario, con lo cual la descarga va a ser distinta. Pero una va a informar más sobre incrementos de intensidad de luz y la otra sobre decrementos. Vale. Bien, posteriormente, aparte de que hay células ganglionares on y off, los investigadores encontraron que también las podemos clasificar de otro modo, como células M y células P. Y también hay un tercer tipo, que hoy no hablamos, hablaremos cuando estudiemos el color, que son las no M, no P. Bien, la mayor parte de las células ganglionares son células ganglionares M, aproximadamente el 90%, y solo un 5% son células ganglionares P. Las células ganglionares M las hay con centro encendido y con centro apagado, y también las P las hay con centro encendido y apagado. Es decir, que dentro de ellas todas tienen encendido y apagado. Lo que pasa que las células ganglionares P, morfológicamente, me voy a saltar, luego voy hacia atrás, son células mucho más pequeñas, de soma más pequeño, por tanto, dendritas mucho más pequeñas y a soma fino. En cambio, las M van a ser células de soma más grande, árbol dendrítico muchísimo mayor, y también van a tener el axón de mayor grosor. Todo esto que indican que la descarga de potencialización va a ser la velocidad de conducción, no lo tenemos aquí, la velocidad de conducción de las M, que tienen axón más gordo, va a ser de mayor velocidad que las P, que lo tienen más fino. El campo receptivo va a ser mucho más grande, las que tienen más mayor y número y más grande el árbol dendrítico, y las P va a ser más pequeño. Las M, por tanto, nos van a informar sobre objetos grandes o sobre movimientos que se realizan en el campo receptivo de ellas. Es decir, que cuando dentro del campo receptivo de una M está pasando algo, estamos mirando al cielo y pasa un avión por el campo receptivo de una M, pues la M es la que informa de que algo pasa por el campo receptivo. Son muy sensibles al movimiento. En cambio, las P nos van a informar sobre el detalle fino.
Las M se adaptan al estímulo rápidamente, por eso son buenas para informarnos del movimiento. Aquí veis a una M cómo se adapta rápidamente al estímulo luminoso, y la P, en cambio, se adapta lentamente al estímulo luminoso. Con lo cual, la que informa del movimiento tiene esa facilidad para informarse porque rápidamente se da cuenta cuando hay cambios en el campo receptivo, porque se adapta rápidamente y solo informa cuando hay cambios, sino cuando la información, la intensidad lumínica, es constante. Y por último, las células T tienen conos de los tres tipos de longitudes de onda, con lo cual nos permiten ver en color. En cambio, las células M no son selectivas de longitud de onda, lo cual quiere decir que en sus conos pueden tener los tres tipos de conos, con lo cual no son sensibles. Para ser sensible tiene que predominar un tipo sobre el otro. Si tienen los tres dentro del mismo campo receptivo, no es lo mismo. Con lo cual la P es visión en color y la M visión monocromática. Y esto es lo que se supo en los años 50, pero posteriormente, cuando se pudo desarrollar el registro intracelular, entonces pudimos conocer a qué se debía que existan células M y células ON y células OFF, o célula con centro encendido, célula con centro apagado. Para ello era necesario que registráramos a las células bipolares. Las células bipolares son células muy pequeñitas que no tienen potencial de acción, que cuando se despolarizan o se hiperpolarizan, dependiendo del neurotransmisor que incide sobre ellas, lo que va a tener es solo cambios en el potencial de membrana, que va a provocar que liberen más si se despolariza o menos si se hiperpolariza neurotransmisor en la sinapsis que realizan con las células ganglionares. Y lo que nos interesa para entender todo el procesamiento es que la información entre los fotorreceptores y las células ganglionares puede llevar dos caminos. Un camino que es la vía directa, en donde el fotorreceptor conecta con la célula bipolar y esta con la célula ganglionar, con lo cual es lo más rápido que puedes llegar a salir del ojo la información, es decir, fotorreceptor a bipolar y bipolar a ganglionar. O la vía indirecta, en el cual el fotorreceptor va a llevar información a una célula horizontal, la cual conecta con un fotorreceptor del centro del campo receptivo, luego veremos, esta conecta con la célula bipolar y de ahí a la ganglionar. Esto es la vía lateral o indirecta. Pues bien, repito, lo vamos a ver luego de nuevo, pero vamos a ver, la directa está clara, ¿no? La indirecta va a ser, un fotorreceptor incide sobre la horizontal y la horizontal hace contacto sináptico con conos o bastones que están alejadas de la que ha recibido información, y al contactar con ellos, esos a su vez contactan con sus bipolares y ya tenemos la indirecta. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, cuando se estudiaron las células bipolares y se estudiaron los campos receptivos de las mismas, se encontró que también las células bipolares cursaban con dos tipos de campos receptivos, con célula de centro encendido y de centro apagado. Por supuesto, los campos receptivos de las bipolares son también circulares, no son homogéneos y tienen un centro distinto a la periferia. Y por eso de que tienen un centro distinto a la periferia, podemos encontrar unas con centro encendido y otras con centro apagado. Pero como aquí no hay potenciales de acción, hay que registrarlas intracelularmente. Y entonces tenemos que cuando a una célula bipolar del centro encendido se ilumina, lo que ocurre, perdón, esta es de centro apagado, vamos allá, de centro encendido se ilumina, lo que ocurre es que se despolariza. Cuando iluminamos el centro de una célula de centro apagado, se hiperpolariza. Ahora, vamos a ver más allá, qué ocurre si lo que iluminamos es la periferia. Si iluminamos, fijaros, esta es una célula OFF, si iluminamos la periferia de una célula con centro apagado, lo que pasa es que se ilumina. Si es el centro, se hiperpolariza. No sé qué he dicho yo, se ilumina, perdonad, no. Si iluminamos la periferia, se despolariza. Si iluminamos el centro, se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque es de centro apagado. ¿De acuerdo? Si es de centro encendido, iluminamos la periferia, se hiperpolariza. Iluminamos el centro, se despolariza. Hasta aquí parece todo lógico.
Si esa bipolar está cambiando su potencial de membrana según se ilumine el centro o la periferia, el neurotransmisor que libera va a ir a la par. Si se despolariza, se libera más. Si se hiperpolariza, se libera menos. Y tenéis que tener en cuenta una cosa para entender bien todo esto. Y es que igual que está despolarizado el fotorreceptor sin luz y por tanto libera neurotransmisor sin luz, las células bipolares también liberan neurotransmisor cuando no hay luz y también las otras. Es decir, que todas van a estar liberando neurotransmisor. Y lo que vamos a ver mediante lo que para entender por cómo se procesa es si aumenta la liberación o disminuye. Es decir, cuando la luz ilumina el centro y una célula de centro encendido, significa que si se despolariza libera más centro. Libera más neurotransmisor. Luego tenéis que tener en cuenta otra cosa. La célula de centro encendido, que es una de las cosas que os crea más problema, recibe este nombre porque cuando iluminamos el centro de su campo receptivo, se despolariza. ¿De acuerdo? Porque luego veremos por qué se despolariza. Lo digo, tenerlo muy presente. Y la que iluminamos el centro del campo receptivo se llama de centro apagado porque se hiperpolariza. De modo que una, la luz, la despolariza y la otra la hiperpolariza. De ahí vienen los nombres. ¿A qué se debe? Pues vamos a ver todos los neurotransmisores. Tenemos el cono que está en el centro, y esto por favor tenerlo muy en cuenta. Estamos viendo la vía directa, cono bipolar ganglionar. El cono del centro es el que lleva la vía directa. Los conos que están en la periferia del campo receptivo se conectan con la célula ganglionar por la vía indirecta. Por favor, eso tenerlo muy en cuenta, que es de las cosas que os da el problema. El cono del centro del campo receptivo es el que siempre lleva la vía directa, que en el caso de que sea de la fóvea es uno solo. El cono de al lado tiene otra célula ganglionar con el centro ahí. Bien, los conos de la periferia, para contactar con la ganglionar, van por la vía indirecta. Por eso va a cambiar el efecto que producen. ¿De acuerdo? Seguimos con la vía directa, que es la fácil. Cono del centro con célula ganglionar. Primero, contacta, por supuesto, con la bipolar. Y una puede ser de centro encendido y otra de centro apagado. Como el neurotransmisor que libera el fotorreceptor es el glutamato, si hace efectos distintos sobre las células bipolares es porque el receptor va a ser distinto, porque el neurotransmisor es el mismo. Pues bien, con la célula bipolar de centro apagado, que es este, el neurotransmisor, que es el glutamato, actúa sobre el AMPA, y esto lo vemos aquí. El AMPA es el receptor para la célula de centro apagado del glutamato, pero la célula de centro encendido, el receptor es un receptor metabotrópico, que es el R6, que cuando el glutamato se une a ese receptor, inhibe a la célula bipolar. O sea que ya tenemos por qué una misma luz que está incidiendo sobre el fotorreceptor, que es un cono, a una bipolar la despolariza y a la otra la hiperpolariza. Volvemos, ¿qué hace el cono cuando incide la luz? Se hiperpolariza, porque es el potencial del receptor. Si se hiperpolariza, libera menos neurotransmisor. No apuntéis, y todo lo que estoy diciendo está apuntado en las diapositivas. No digo nada que no está apuntado, con lo cual lo que quiero es que me escuchéis. Potencial de receptor del cono, hiperpolarización. Cuando da la luz, se hiperpolariza. Si se hiperpolariza, libera menos neurotransmisor, es decir, libera menos glutamato, con la cual a la neurona bipolar, que el glutamato la excita, que es a la OFF, se va a excitar menos, por eso se hiperpolariza. A la célula bipolar, que es la ON, que el glutamato la está hiperpolarizando, cuando la luz incide, como libera menos, la va a despolarizar. Por eso la ON es la que tiene la sinapsis inhibitoria, porque es la que deja de ser inhibida y por eso se despolariza. Y la otra deja de ser excitada y por eso se hiperpolariza. De modo que la encendida es la que está con una sinapsis inhibitoria, la apagada tiene una sinapsis excitatoria. Y todo viene porque el código en este caso es hiperpolarización. Si fuera despolarización sería lo contrario. ¿De acuerdo? El hecho de que el fotorreceptor
responde a la luz con una hiperpolarización, la que llamamos la de centro encendido, está conectada con ese receptor por hiperpolarización, de modo que en condiciones de oscuridad está con muy poca descarga. Perdona, aquí no hay descarga. Está hiperpolarizada. La que es la de centro apagado está muy despolarizada cuando no hay luz, como lo está el fotorreceptor. ¿Lo habéis entendido esto? Si digo lo mismo de miles de formas, tenemos fotorreceptor, que es el cono, en este caso. Cuando la luz incide se hiperpolariza. En el extremo sináptico, antes de que incida la luz se libera mucho glutamato, cuando la luz incide se libera poco. La sinapsis, que es excitatoria, es con la célula de centro apagado bipolar. Por eso, en condiciones de no luz, está despolarizada. Cuando la luz incide y se libera menos glutamato, se hiperpolariza. La otra, como la sinapsis es inhibitoria, en condiciones de no luz, está muy inhibida. Cuando la luz incide, se libera menos glutamato, que deja de hiperpolarizarla, con lo cual se despolariza. Con cada célula bipolar de centro encendido, contacta con una célula ganglionar de centro encendido. Lo mismo pasa que cada célula bipolar de centro apagado, he dicho lo contrario de lo que señalaba, la de centro encendido con una de centro encendido, la de centro apagado con una de centro apagado. Esto es lo mismo que veis aquí, lo que pasa es que aquí tenemos la de centro encendido, por eso como cambia de sitio una y otra, yo he cambiado. Aquí está la inhibitoria y aquí está la excitatoria y aquí tenemos lo contrario. Aquí está la inhibitoria y aquí la excitatoria. Por lo demás, aquí lo único que se añade es el receptor del glutamato. ¿Lo hemos entendido? Ahora sí que ya entendemos por qué el centro del campo receptivo de la célula ganglionar ON aumenta su frecuencia de descarga y la OFF disminuye, porque cada uno está conectado con los centros de los campos receptivos de las bipolares. Ahora nos falta por entender por qué la periferia cambia de signo, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque se ve aquí, vamos a pasar aquí que se ve mejor. Ay, qué pena. Bueno, esto es difícil, pero una vez que lo entendáis no lo olvidáis en la vida. Es más de entender que de aprender. Así como hay otras cosas que son muy fáciles de entender, pero se olvida uno, esto como cuesta entender, una vez que se entiende, es difícil que se olvide. Hay preguntas siempre seguro de esto. Eso lo aseguro. Venga, hasta luego.